Ahora sí, Berito raja con su banda de orotina y yo rajo momento, con Nati. Mi banda, con la siguiente banda, Banda Municipal de Acosta. Copia Alianza presenta la Banda Municipal de Acosta. Los sueños se cumplen y un ejemplo claro de esfuerzo, entrega y sacrificio es la Banda Municipal de Acosta, que a lo largo de sus 11 años ha realizado presentaciones en todo el territorio nacional, incluyendo giras internacionales en El Salvador, Panamá, Guatemala y Estados Unidos, siendo además el único representante por Latinoamérica en la edición 130 del Desfile de las Rosas 2019. Después de la experiencia en Pasadena, California, este año no nos decidimos entrar en zona de confort, sino más bien ayudar a crecer nuestro nivel para complacer siempre al pueblo costarricense. El trabajo constante ha rendido frutos. El apoyo de empresas como Cope Alianza y la entrega de sus directores, José Manuel Mora y Julio César López, han sido vital para lograr buenos resultados y un claro ejemplo que es la banda que ha logrado maravillar a los costarricenses y por dos veces consecutivas resultó ganadora del Festival de la Luz en los años 2015 y 2016. Compartir es nuestra naturaleza y tratar de hacerlo mejor siempre, como el lema que nosotros hacemos, que es a mayor gloria de Dios. La Banda Municipal de Acosta brillará nuevamente para el disfrute de los costarricenses. Y aquí la tenemos. Vamos a disfrutar entonces de esta presentación de la Banda Municipal de Acosta. ¿Cuáles han sido los beneficios de contar con un patrocinio tan importante?
patrocinador Copia Alianza, como siempre apoyando. Lo bueno es compartir, ese es nuestro lema, y compartir la alegría del ser costarricense. ¿Desde hace cuánto tiempo mantiene la banda el beneficio con Copia Alianza? Nosotros fuimos creados en el año 2008, trabajamos durante todo el año para brindar alegría al pueblo costarricense. ¿Qué representa para ustedes la cooperación de Copia Alianza para la banda de Acosta? Copia Alianza, sin Copia Alianza no pudiésemos estar acá, simplemente es el apoyo fundamental económico para estar acá. De igual manera, en una alianza con el pueblo de Acosta y la municipalidad que nos da su apoyo. Muchas gracias. Y bueno, obviamente todos queremos conocer la opinión del experto, porque una banda con una responsabilidad muy grande, porque participó en el desfile de las rosas. Así es, pues bueno, esta banda, al igual que la Diorotina, con un cuerpo de músicos inmenso, algo importante destacar es que la sección de percusión de esta banda ganó la clasificación al campeonato mundial de las secciones de percusiones de Marching Band. En el 2020 van para Ohio a competir en el mundial, y es una banda realmente grandísima en dimensiones, unos arreglos muy buenos. Esta banda y la Diorotina, curiosamente, que son las de ustedes, son como en el fútbol, la Liga y Saprissa, ¿verdad? Son esas, entre el ambiente de las bandas, ellas son las que vienen a ganar el festival. Popularmente podríamos decir las que se llevan pique, entonces. Las que se llevan pique son las más grandes, tienen más, son más poderosas en muchas cosas, sus patrocinadores, las instrumentaciones, la gente. En esta banda, ahí no hay solo gente de Diorotina, o no hay solo gente de Acosta, hay gente, le podría decir que casi de todo el país, bueno, que y van es que a ensayar allá. Eso es lo lindo. Bueno, pero vos y yo que sabemos y conocemos nuestros pueblos, yo, a ver, San Gabriel de Acerrí me vio nacer, más no crecer, eso se los quedé debiendo. Salí de ahí cuando tenía 2 años, pero me es altamente representativo ver cómo de un pueblo con tanta sencillez, pero tan rico en habilidades que tienen en este pueblo, ¿verdad? Tanto talento, y cómo logran organizarse y han trascendido a nivel internacional. Así es que yo de verdad me siento sumamente orgullosa. Les envío un beso enorme a todos los familiares que tengo por allá, y aunque no sean familia, siempre nos sentimos orgullosos de ser representados por ustedes cuando han podido ir fuera del país, y ojalá que sean muchos más los viajes que tengan dejando en alto el nombre de Costa Rica. Bueno, es que la raíz como que llama. En mi caso, Diorotina, sí, aunque yo nací en Heredia, a mí me tiraron a Diorotina desde muy chiquitita. Ahí estuve sí, yo, sí. En Limonal de Diorotina, mi pueblo hermoso, que los amo. Un saludo y aprovecho para todo mi pueblo, y Diorotina particularmente, que yo tuve una participación muy pequeña y muy ajena a la parte musical, porque fue así, un ratito de bastonera, le digo yo, pero tuve la posibilidad de conocer lo fuerte que son los ensayos, lo que se trabaja con estos muchachos, la parte tan fuerte también de la dirección y todo el conjunto de personas.